Ya desde el mismo año 6 me lo temía, su eminencia. Todo empezó con el espía ruso. Ese hereje que llaman Miranda, ese blanco de orilla que fue derrotado hace unos años, así como lo hicimos antes con Gual y España, y también con los negros alzados de José Leonardo Chirinos. Pero su mala semilla quedó sembrada y no nos dimos cuenta. Fue en el año 1808. Napoleón obliga al cobarde de Carlos IV a abdicar a favor de Fernando VII. Ahí fue cuando Caracas se alebrestó. Pues yo soy el más humilde súbdito de su majestad imperial y real, cuya augusta frente corona la providencia. Esas son las palabras de Fernando VII, arrastrándose a los pies de Napoleón. Y como si fuera poco, alega que su matrimonio con la sobrina de Bonaparte es para beneficio de la patria. Escuchen bien. Pide su mano para quitarle a un pueblo ciego y furioso el pretexto de continuar cubriendo de sangre la patria. No hay más patria que Venezuela. Que la América toda. España ya no existe. La culpa la tuvo Carlos IV. La desvergüenza y el pecado estaban pudriendo la corte. La reina y su favorito Manuel Godoy eran amantes. Todo eso se sabía en las Indias y aún así mil veces les rogué que le fueran fieles. Es una locura. Esto va contra las leyes de Dios. Padre, por favor, en ningún momento. ¡Señores! ¡Señores! Yo estoy con el rey Fernando VII. ¿Y cómo se le es fiel a un reino? A un rey a quien su mujer le monta los cachos, le pone los cuernos en sus narices y en su propio palacio. Hay que desconocer su mando. ¿Desconocer al rey? No, señor. Eso está en manos de Dios. Él es quien establece los reyes y establece las casas reinantes. Porque entonces... Entonces llegó la hora que los hombres le den un descanso a Dios y se cambien la ley divina por los ideales de justicia y libertad. Pero debemos hacer un gobierno propio, autónomo. Autónomo. ¿Qué locura es esa? Pero el orden social exige imperiosamente que sigamos las leyes del rey. Es el rey que Dios ha tenido a bien darnos. Yo estoy con Fernando VII. Y yo estoy con la independencia. ¿Independencia? ¡Por la independencia! Que se enteren todos que aquí en Caracas no habrá el bochinche que se prendió en Quito. No, señor. Soltaré las patrullas desde las 8 de la noche. Las quiero circulando por toda la ciudad y sus arrabales. Aquí no queremos ningún regalito. Sorpresa. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Estamos? Sí, señor. Los nobles de Caracas tenían un tumulto. Daba escalofrío su eminencia. Ellos lo que querían era dejar de pagarle impuestos a la corona, comerciar con los enemigos de España y seguir explotando sus negros y sus indios para sacarles el jugo, pero sin compartir el beneficio con el rey. Yo temía por el descontrol de las castas americanas. Eso recordaba la Revolución Francesa,
Me aterraba pensar que en tierra firme se constituyera un gobierno de negros, como pasó en Haití. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Vamos, vamos, aquí no están. Si fueron, giraron en la esquina, qué sé yo, vamos, muévanse, ¿qué hacen? ¿Qué hacen parados? ¡Vamos! ¡Búsquenlos! Se trataba de un grupito de niños bien, de los que en Caracas llamaban mantuanos. Ni el clero, ni el pueblo en general, ningún hombre probo tuvo parte alguna en esa revolución de Caracas. Aquí no hay ni habrá revolución. Ya los tengo identificados. Solo estoy esperando que se resbalen y los pongo en la sombra. Les voy a poner los ganchos. Muchos querían hacer gobierno en nombre de su majestad, el rey don Fernando. Hombres guiados por el espíritu del demonio. Hombres que querían una revolución. Entre ellos estaba Simón Antonio Bolívar, ese mismo que a los 22 años ya había jurado en Roma que no daría descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta no haber roto las cadenas que lo oprimían por voluntad del Imperio Español. Allí comenzó su señoría. Ahí fue que nació la lucha por la independencia. Fue ese 19 de abril de 1810. Se reúnen allí, en la Casa de la Misericordia. Los comprometidos cuentan con la aprobación del Marqués del Toro. Lo sé porque yo mismo hice mis averiguaciones personales. Y porque más tarde me lo confirmó también un oficial de la Secretaría de Gobierno, que pensando que iba a entrar en la revolución, me reveló la conspiración con todo lujo de detalles, señor gobernador. Ya los tengo fichados, no te preocupes. Son una porción de jóvenes libertinos y muchos militares hijos de ricos que quieren jugar a la política. ¡Ponce! ¡Ponce! A la orden, su excelencia. Vayan por ellos y me buscan al revoltosito este, Simón Bolívar. Vaya. Así será, señor. Permiso. Guárdenme a ese muchacho. Lo quiero a la sombra. ¡Quieto! O mejor, aléjenlo. ¡Prepárate ahí! Sáquenlo fuera de Caracas. Confínenlo en su hacienda de Yare, en los valles del Tuy. ¡Emparan! ¡Les tenía miedo! Es verdad
que eran las principales familias de la Capitanía General de Venezuela. Pero también era cierto que tenían el veneno de la independencia malográndoles las entrañas. Como el aviso me fue dado por medio oscuro e insuficiente, y sin más pruebas no me pareció conveniente exponerme a una actuación peligrosa, hube de preferir el medio de dispersarlos, destinándolos a Margarita, Maracaibo, Guayana, Barinas, Puerto Cabello y Yare. Yo creí que con la distancia se acababa el bochinche, pero me equivoqué. Imposibilitado como estoy, privado de mi libertad como lo está la América toda, pido a sus mercedes no equivocarse en este momento de principal importancia para nuestra libertad. No se equivoquen, señores. Aquí no queremos una junta para defender los derechos de Fernando VII. Aquí lo que quiere y necesita el pueblo es la libertad, el fin de la esclavitud y la independencia. Ya es 19. Y con este amanecer amanece Venezuela. Hoy comienza nuestra independencia, señores. Hoy es 19 de abril de 1810. No hay moral en la corte. Y así pretendían estos señores que la filosofía apagara sus luces. ¿Para qué? Para que los pueblos tributen superstición a un trozo de leña al que llaman trono. Y a un pedazo de metal al que llaman corona. Las cuatro planchas de tela carmesí, esas al que llaman trono, cuestan más sangre que lágrimas y dan más inquietud que reposo. Le pido a los señores diputados tomar el poder y decretar de una vez por todas la independencia de Venezuela. No es verdad que haya renunciado a la Junta Central de Gobierno. Esos son habladurías de los enemigos del rey. Nosotros estamos aquí para defender los derechos legítimos de don Fernando VII. ¡Señores, no! Debemos hacer un gobierno autónomo. Vamos a gobernarnos nosotros mismos. Los reyes de España son rehenes de Napoleón. Nosotros estamos aquí para defender el origen divino de nuestro rey. Es por eso que yo propongo la renuncia de Emparan. ¡Nosotros no tenemos rey! El gobernador de Caracas y capitán general
está con los franceses. ¡Viva el rey! ¡Viva! Nuestra pelea no es contra Carlos IV para favorecer a Fernando VII. ¡No! Nuestra pelea tampoco es contra Napoleón ni contra su hermano José Bonaparte. Nuestra pelea es contra todos ellos. Es contra todo tipo de sojuzgamiento de la libertad de América. Pero la gota que desbordó la copa fue la llegada del bergantín Palomo, confirmando la noticia de la caída de la Junta Central. Toda la península estaba en las manos de Napoleón. Apenas Cádiz y la isla León le eran fieles al rey. ¿Qué es esto? Mentira. Mentira. Esto es mentira, son puras mentiras. ¿Qué es esto? Una multitud de mentiras absurdas que solo buscan hacer efecto en ese pueblo ignorante. Su Excelencia, Su Excelencia. El pueblo exige su presencia. Debe ir a Cabildo. Acuartéleme toda la tropa disponible. Hoy mismo se me acaba esta guachafita. ¿Quieren que vaya a Cabildo? Muy bien. Pues voy a Cabildo. Hoy, 19 de abril de 1810, se acaba esta historia. Pero la historia no acabó ahí. Muy por el contrario. La historia empezó el 19 de abril de 1810. Con permiso, con permiso. Señores, no es cierto que se haya disuelto la Junta Central, pero si así fuese, no importa. Pues se ha establecido el Consejo de Regencia de España y las Indias. ¿Cuál es el problema entonces? La legitimidad, señor gobernador. ¿Quién nombró ese Consejo de Regencia? ¿Quién lo eligió? ¿Qué autoridad puede tener el mismo gobernador en Parán cuando fue disuelta la Junta que le dio su cargo? Solo Cádiz y la isla de León están en manos de fieles al rey. España es territorio francés. España no está perdida. No es cierto que solo quede Cádiz y la isla de León en manos del rey. Hay documentos que lo demuestran. Estos papeles son falsos, capciosos y seductivos. El Consejo de Regencia es nulo, ilegal. Además, usted debe saber muy bien que la península está en manos de Napoleón y por eso el pueblo allá afuera nos da el poder para crear en Caracas un gobierno independiente. Usted, padre Madariaga, debería ser excomulgado. Pero no hay que ofuscarse, Eminencia. Yo propongo que en vez de un gobierno nuevo, independiente y autónomo, creamos un nuevo gobierno que sirva a los intereses y a la defensa de nuestro rey, don Fernando VII. Gobierno el cual usted presidiría. Pues me mandarán al infierno. ¡Pero no acepto en Parán en ningún gobierno! ¡Aquí haremos un gobierno de venezolanos! ¡Para venezolanos! Sí, ¡señores! Sí, ¡señores! Sí, ¡señores, escúcheme, por favor! Aquí no conviene ninguna innovación. Solamente debemos esperar a los emisarios del Consejo de Regencia que vienen a La Guaira en cuestión de pocas horas. Por otra parte, no pienso perder más mi tiempo con ustedes. Debo asistir a la Eucaristía en la catedral. Buenos días. Con permiso. ¡Soldados! Dejarlo ir. Ahora todos estamos expuestos a sus furores y venganzas. ¡Hay que traerlo a Cabildo! ¡Sí! Todo es culpa suya, padre Madariaga. Usted, con todas esas ideas locas, lo que ha hecho es ahuyentar al gobernador.
Que Dios los ampare de su ira. Quiero a todas las tropas acuarteladas aquí. Ese bochinche del ayuntamiento se me acaba ya. Vamos, no pierdas más tiempo y llámeme a los soldados. ¡Señor gobernador, suélteme! Era en el cabildo. Usted a mí no me toca. Esto es un acto de violencia. Violencia contra el rey, contra el imperio español. ¡Granaderos! Yo creo que debe ir al cabildo, su señoría. Yo debo asistir a los actos en la catedral. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debe el gobernador y capitán general volver al ayuntamiento? Yo le recomiendo que vuelva a cabildo, señor gobernador. Vamos, Usía. A cabildo. Señor gobernador, el pueblo está allá y el pueblo quiere expresarse. Vuelva a cabildo, porque cuando el pueblo habla, es mejor que se le escuche. Insurrección que van a pagar muy caro. Limítese a firmar el acta y entréguenos el poder. El pueblo afuera quiere patria, señor gobernador, y la tendrá con o sin su firma. ¡Sin el rey del trono! Muy bien. Entonces, ¿qué decide el pueblo? ¿Vuestras mercedes contentos conmigo? ¿Quieren vuestras mercedes que yo los gobierne? Pues yo tampoco quiero más. Conservadora de los derechos del rey Fernando VII. ¡Que quede en acta! No pudimos evitar que el capitán general en Paran fuese depuesto del gobierno. Ahora, una horda de cabezas calientes quieren tomar el poder de la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Su Majestad. Fue un paso, señores. Un paso. Al menos ya no tenemos a Emparan en la Capitanía General. Eso mismo digo yo. Vamos a esperar a ver qué pasa en España. No hay que precipitarse. El 19 de abril fue eso, un paso. Sí, pero un paso que esconde un fraude. Claro que destituimos a Emparan, pero la Junta juró defender los derechos del cobarde de Fernando VII, de ese mediocre que se arrodilló ante Napoleón Bonaparte. Eso es verdad. Fernando VII es un cobarde. ¡Napoleón ya es dueño de España! ¡Hay que respetar la Junta! ¡Yo me resteo con el rey! Si tú te resteas con el rey, yo me resteo con Venezuela.
Y nosotros no nos vamos a volver a arrodillar ante España, y mucho menos ante Francia. Hay que tener prudencia, señores. Esto podría iniciar una guerra. Y no solo contra España, sino aquí, entre los mismos venezolanos. Esto es muy peligroso y alguien podría escucharnos. Pues que nos escuche Europa y América entera. Que nos escuche el cielo y el mismo infierno de ser necesario. Ha llegado la hora, señores, en que todos los venezolanos, los americanos, los nacidos aquí en las provincias, los canarios y los mismos españoles peninsulares tendrán que optar por una opción, o la monarquía o la independencia. ¡Esto sería la guerra! ¡Yo estoy con el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la independencia! Por favor, señores, esperen, no es necesario. Maestro Bello, déjelos. Déjelos que vayan a chillarle a la Junta Suprema, no importa. Esa junta tiene los días contados. La junta caerá por su propio peso. A ellos los asiste el miedo y la resignación a ser esclavos del reino español. A nosotros los asiste la sed de justicia y libertad. La junta patriótica debe tomar el mando. De no ser así, entonces escucharán a las armas. Y lo más peligroso de todo, lo que más acongoja a la gente blanca, a la gente decente de esta provincia, es que a los habitantes de color les han dado privilegios. Eso fue este gobierno mutante. Educación en las mismas universidades que los blancos. Asientos principales en las iglesias a sus mujeres. ¿Usted se imagina? A pardos, indios y hasta los mismísimos negros mezclados con los legítimos hijos de la corona. Yo no quiero un país así. Eso no lo quiero para mi país. Este mal ejemplo que está dando Caracas tiene que ser derrotado de inmediato. Olvídese de ese asunto de la independencia. Aquí no hay de qué preocuparse. Fíjese que las provincias de Coro, Maracaibo y Guayana no se han unido a Caracas. Así que lo que tenemos que hacer es mantenernos serenos y esperar, porque en España todavía pueden pasar muchas cosas. Disculpe, señor Márquez, pero yo solo veo dos escenarios. El primero, si los franceses toman Cádiz, toda la península ibérica estaría en manos de los franceses. De ser así, las colonias americanas deberían declararse independientes. El segundo escenario, si las fuerzas leales al rey logran expulsar a los franceses, ustedes quedan solos en su insurrección. Eso es precisamente lo que digo yo, señor periodista. Si España expulsa a los franceses, la del rey vendrá en contra nuestra. Pero todo el mundo sabe que nosotros estamos con el rey don Fernando. Esta junta es conservadora de sus derechos. Así que el rey no tiene por qué vengarse de nosotros. Y escúchenme bien. Aquí no va a haber independencia. Perdone, Su Excelencia. Pero en la calle se escucha otra cosa. Se escucha mucho, demasiado, en la boca de la chusma, la palabra independencia. El que esté con la independencia está con el diablo. Porque fue el mismo Dios quien hizo la división entre reyes y vasallos, entre blancos y negros, entre encomendados y encomenderos. Un negro nunca llevará una corona. Un indio jamás podrá gobernarse. Pues es gente que Dios les dio corta inteligencia y que siempre estarán urgidos bajo la dirección y mando de gente sin mancha en la sangre. Al César lo que es del César. ¡Al rey lo que es del rey! ¡Esa es la palabra de Dios! No se dejen engañar. Aquí no habla Dios. Aquí habla la opresión, el odio y la esclavitud. Dios predicó la igualdad entre los hombres. Y el rey es un hombre igual a mí, a ustedes, al negro y al indio. Eso es una blasfemia. Este señorito Bolívar no es más que un traidor a su propia sangre. ¡A su raza! ¡A su clase! Dios castigará a todo aquel que quiera independencia. Al César lo que es del César y al rey lo que es del rey. Pues entonces, de ahora en adelante, el César es el pueblo.
y el pueblo es el rey. Nadie más tendrá un pedestal en Venezuela. Vamos a hacer una patria de iguales y para iguales. Se acabó el pan de piquito, señores. Este pueblo está bravo. ¡Este es un bravo pueblo! Entonces, ¡gloria al bravo pueblo! ¡Gloria al bravo pueblo! Claro, eso es, Landaeta. La tienes. Mira, ¡gloria al bravo pueblo! Bien dicho, Vicente. Bien dicho. ¡Gloria al bravo pueblo! El pueblo de Caracas se levanta y pide su independencia. ¡Vamos todos a la Junta! ¡A la Junta Suprema! ¡Gloria al bravo pueblo! ¡Vamos a la Junta! Que lo sepan todos los pueblos del mundo, la Capitanía General de Venezuela sigue siendo fiel a nuestro amado rey de España. No vaya a confundirse Francia pensando que nuestro gesto de apartar al general Emparan del poder... Liberaron a Bolívar y viene con ese otro cabeza caliente, Rivas. Yo insisto en que deberíamos meterlos en la cárcel. Querido Simón, bienvenido. Bienvenidos todos, claro. Vamos al grano, señor Marqués. Ya no tenemos tiempo para mayores cortesías. Yo vengo a expresar mi protesta y mi oposición a la decisión de esta Junta de defender los derechos de Fernando VII. Nosotros no reconocemos el poder de esta Junta. Hay que declarar la independencia de inmediato. Muchachos, calma. Calma, no hay por qué precipitarse. Los delegados de provincia fueron los que decidieron eso. Y no todas las provincias. Maracaibo, Guayana, Coro, no apoyan a la Junta Suprema. Y lo que es peor, ni siquiera Inglaterra nos apoyará si declaramos la independencia. ¿Y qué diablos nos importa a nosotros lo que piense Inglaterra? Sí. Sí nos interesa. Hay que viajar a Inglaterra. Simón, si quieres perder tu tiempo con esta gente, es asunto tuyo. Inglaterra es aliada de España en contra de Napoleón. Nosotros no tenemos tiempo que perder. Buenos días. Y esa fue la primera vez que yo vi a Simón Bolívar. Un muchacho delgado, magro, enjuto, casi un niño. Su mirada... su mirada parecía contener siglos. ¡Señores! ¡Señores! Quiero que todos sepan que no reconoceremos a la Junta Suprema, que los delegados de las provincias deben reunirse de nuevo y declarar la independencia, y quien no lo haga así, a favor del nacimiento de la patria, pues que se atenga a las consecuencias. ¿Y quién podría pensar que esa pequeña ciudad de Santiago de León de Caracas se iba a comenzar a escribir la nueva historia del mundo? No en un virreinato, ¿no? Ni en la cuna de los incas o los aztecas. En la pequeña Caracas, cual un David debía enfrentarse a un gigante, al Imperio Español. Ya lo dije, señor Marqués. De ser necesario, iría al mismo infierno. Pues bien, te voy a comisionar a ti, a López Méndez y a Andrés, para que busquen el reconocimiento inglés a la Junta. Pero, Excelencia, allí se encuentra el hereje, el espía ruso Miranda, está en Londres. Entonces partiremos de inmediato. Simón Antonio, un detalle nada más. Ustedes representarán a la Junta y bajo ninguna circunstancia se van a reunir, o siquiera se van a ver las caras, con Francisco de Miranda. ¿Estamos? No se preocupe, señor. La Junta no se reunirá con Miranda. Buenos días. Andrés, prepara las credenciales. De acuerdo, señor Marqués.
ustedes dos quítense el uniforme y persigan a Simón Bolívar. Vigílenlo y me informan de cada paso que esté dando. Pienso que es un error, señor Marqués. ¿Los ingleses sabrán manejarlo? No es interés de Inglaterra seguir perdiendo colonias en América como Estados Unidos. ¿Me equivoco, señor periodista? Inglaterra es aliado de España. Escribiré a Londres de inmediato. Sigo pensando que es un error. A los ingleses no les importa si es Fernando VII quien manda en España. Igualmente pueden traicionarlo en cualquier momento. A nosotros tampoco nos importa si es Fernando VII, Carlos IV o los mismos ingleses los que dominen estas tierras. Lo único que debe preocuparnos a ti y a mí es que haya un brazo fuerte que mantenga a los indios y a los negros a raya. ¿Me comprendes? Lo que necesitamos es un imperio fuerte que respete la propiedad sobre la tierra y sobre los negros. Señor, señor, espere un momento. Disculpe. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Es para la prensa de Londres. Dígame. Dígame usted, ¿cuál es el objetivo de ese viaje a Londres? Yo presencié cuando la Junta le pidió que no se reuniera con Miranda. ¿Esa comisión se va a reunir con Miranda? No, señor. La comisión designada por la Junta Suprema Defensora de los Derechos de Fernando VII, no. Oh, qué alivio. Yo pensé que usted tenía la intención de reunirse con él. Menos mal que yo estaba equivocado, ¿por qué? Que no está equivocado. La Junta, la comisión, no se reunirá con Miranda. Pero yo sí. Señor Bolívar, escúcheme. Eso no puede ser. A Londres no le va a gustar que usted se reúna con un espía. A Londres le va a tener... ¿Usted está viendo a ese muchacho que está allá? Ese es el hijo de José María España, quien fuese torturado y asesinado en la Plaza Mayor de Caracas por pedir justicia y libertad para América. Ahora dígame usted, ¿qué hizo Inglaterra cuando dejaron huérfano a ese muchacho? ¿Qué hizo Londres cuando decapitaron a Tupac Amaru? ¿Qué hicieron cuando desmembraron a José Leonardo Chirinos por pedir el fin de la esclavitud? Bueno... eso no es problema de Inglaterra. Es que usted lo ha dicho. No es problema de Inglaterra. Es un problema de americanos. Buenos días. Señor Bolívar. ¿Escuchas? ¿Qué, mi señor? ¿Qué música es esa? ¿Qué es eso? ¡Gregorio! ¿De dónde viene esa música? ¿De dónde viene esa música? No se puede confiar en nadie, ni siquiera de los que estamos aquí. Pueden haber traidores. Puede haber gente infiltrada por la Junta. No es verdad. Aquí no hay traidores. Vamos a declarar la independencia. Bolívar está con la Junta. Bolívar nos traicionó. ¿Qué voy a hacer tragar esas palabras?
Bolívar no es ningún traidor. Yo no sé si Simón nos traicionó o no. Yo solo sé que ir a Inglaterra es hacerle el juego a la Junta. Y aquí estamos resteados por la independencia y contra esa Junta. Ciudadano. Ajá, escucha esto, Juan José. ¿Qué aguardáis, patriotas hijos de Colón? Marchad tras nosotros y viva la unión. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. ¿Qué te parece? Más o menos, porque eso de meter a Colón a mí no me parece. ¿Por qué no te parece? Ese desgraciado fue el primer gallego obtuso que nos fregó la vida a los americanos. Yo creo que debes quitar a Colón de ahí. No, mira, ya va. No era español, era italiano. ¿Ah, sí? Sí, genovés. Gracias. Bueno, es la misma barca cruzando el río. ¿Tú sabes que ese tipo...? Espera un momento. Ese no es Bolívar. Buenas noches, señores. Buenas noches. ¿Ustedes no vieron un hombre por acá pequeño, vestido de peón? Ah, sí, hermano, pasó por aquí. Sí, se fue por allá. Por allá. Si suben rápido, lo agarran allá en la pastora. Sigamos. Sí, era Bolívar, sí. Ya sé que las guardias y las milicias están con la Junta. Pero creo que el Marqués del Toro puede unirse a nosotros y derrocarla. Eso es muy peligroso. Y puede ser una trampa. Es mejor esperar. Venezuela no puede esperar. Yo voy a Londres a buscar a Miranda. Yo no quiero nada con la Junta Suprema. ¡Que caiga el rey y que viva la sociedad patriótica! En ese momento, un importante capítulo de la historia de Latinoamérica estaba por escribirse. Todos estábamos ciegos. No lográbamos ver que la historia pasaba frente a nuestros ojos. Que el mundo estaba a punto de cambiar. ¿Estás seguro? ¿De verdad crees necesario ese viaje a Londres? Ten mucho cuidado, Simón. Los ingleses siempre han sido traicioneros. Ya Inglaterra no importa. Los pueblos del orbe deben prepararse para un mal mayor. Los Estados Unidos del Norte. Escríbelo, José Félix. Los Estados Unidos del Norte van a ser los peores enemigos de la libertad en el mundo. General Miranda, ¿es usted Francisco de Miranda? Soy. ¿Y tú quién eres? Simón Bolívar. Fue así como dos gigantes se encontraban para cambiar el curso de la historia. Allí fue donde nació Venezuela, porque fue en Grafton Way, en Londres, donde estaba el génesis del 5 de julio de 1811. Pues bienvenido al 58 de Grafton Way, el punto fijo para la independencia y las libertades del continente americano. Adelante. Entonces tengo razón en lo que digo, ¿cierto? Aún el apellido Miranda causa escozor en la oligarquía caraqueña. Así es, general. La Junta Suprema fue explícita al ordenarnos a mí, a López Méndez y al maestro Bello, que no tuviésemos contacto alguno con usted.
López Méndez y Bello están pidiendo audiencia al gobierno inglés. Yo decidí venir a verlo. Pero sabes quién soy, ¿no? El espía ruso. El traidor al rey. El perseguido por el santo oficio y para algunos también soy un agente de Inglaterra. Yo sé muy bien quién es usted, general. Y también sé que Venezuela, que América toda lo necesita. Por eso estoy aquí. Entonces cuéntame, ¿ya bloquearon las costas? Cuando se trata de ahorcar a los pueblos que luchan por su independencia, lo primero que hacen los imperios es bloquear las costas del país. Ya bloquearon a Venezuela. Y estas costas, hoy bloqueadas por la incomprensión de ilegítimos representantes del rey, quedarían abiertas al comercio con ustedes. No dependiendo ya de la España ocupada por un monarca extranjero, ni esperando de allí expediciones mercantiles, se deben estrechar las relaciones de amistad y de comercio con las naciones amigas o neutrales. Los Estados Unidos se hayan comprendidos en esta clase. Y hay que notar las ventajas recíprocas que tendrá el comercio entre nosotros. Esperan, pues, nuestros puertos con los brazos abiertos a todos los extranjeros pacíficos que vengan a cambiar su industria y su comercio. ¿Qué tal? Está muy bien, perfecto. Yo estoy completamente de acuerdo. Muy bien. Pero parece que a nuestro querido periodista de Inglaterra no le gustan los Estados Unidos. Con todo respeto, señor. Pero el pez grande siempre se come al más pequeño, al más chico. Y creo que salir del dominio español para ser dominados por los Estados Unidos del Norte es una tontería. Una tontería. ¿Y usted qué prefiere? ¿Que nos dominen los ingleses? ¿O es que nos va a venir a decir que los ingleses van a actuar en defensa de la libertad de los pueblos? Inglaterra solo actúa por sus mezquinos intereses. Es un imperio igual que el español. Por eso mismo, general. Debemos aprovecharnos de esa guerra silenciosa que existe entre esos imperios y así ganar adeptos a la causa de América. No, muchacho, no. Inglaterra tiembla de miedo frente a Napoleón. Ven a ver. Mira, con España y Portugal en manos de los franceses, Inglaterra está cercada. Así que no va a mover ni siquiera un dedo por la libertad de Venezuela. Entonces estamos solos, general. Para nada, muchacho. O'Higgins en Chile. José de San Martín en las provincias del Río de la Plata. José María Caro en México. Y en Venezuela tenemos los Cisnardi. El padre Madariaga. Los mejores hijos de América juntos por la libertad. Toda América nos acompañará. Ya te hablé de Colombella. Colombella. No. Ven, ven, ven. Fíjate bien. Mira. Aquí. Desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia. Una sola nación de naciones hispanoamericanas. ¿De qué habla, general? Que no estamos solos, que somos el mundo. América hispana, una sola nación. Desde el sur del Mississippi. Desde México hasta Argentina, un solo país. Un solo país.
Y eso justamente es lo que todos teníamos que impedir. Esa colombella, esa América hispana hecha una sola nación, era el mayor peligro tanto para España como para Inglaterra. Ese país sería una nueva potencia que pronto también le ladraría en su cueva al naciente imperio de los Estados Unidos del Norte. Entonces tenemos muchos más enemigos de lo que me esperaba. Todo el mundo va a querer su pedazo del desmembramiento del Imperio Español. Incluidos los Estados Unidos del Norte. Sí, seguramente. Pero la pelea hay que empezar a darla contra el Imperio Español. Es que por esa razón es que lo necesitamos en Caracas de inmediato, general. Llegó la hora de América. Entonces vamos a necesitar algo. Llegó la hora de Venezuela. Porque en Venezuela ya están haciendo la nueva historia de América. Bolívar y Miranda. Una combinación explosiva de la que todos nos íbamos a enterar muy pronto. Menos España, quien se dio cuenta demasiado tarde de que su imperio caería a pedazos. ¿Cómo mostrarle a Bolívar en tan poco tiempo la experiencia y el conocimiento que se adquiere visitando y examinando personalmente con inteligencia prolija el gran libro del universo? ¿Cómo completar en él, de algún modo, la obra magna de formar un hombre sólido y de provecho? Fue en Londres donde conocí a Simón Bolívar. Fue allí donde el destino me concertó una cita con la eternidad. Fue en Londres donde vi por primera vez al americano más universal de todos los tiempos. En él estaba escrita la nueva historia de la humanidad. Dos revoluciones, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. En su alma habitaba ese fuego sacro que admiraba Napoleón y que el general había consagrado a la unidad de Hispanoamérica. Desde que conocí a Miranda, la intención de mi vida ha sido una: la formación de la República Libre e Independiente de Colombia. Colombeya, la Gran Colombia. Usted tiene que volver al cabildo. El pueblo lo espera en el cabildo. Usted a mí no me toca. Esto es un acto de violencia. Violencia contra el rey. Contra el imperio español. ¡Granaderos! Yo creo que debe ir al cabildo, su señoría. Yo debo asistir a los actos en la catedral. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debe el gobernador y capitán general volver al ayuntamiento? Yo le recomiendo que vuelva a cabildo, señor gobernador. Vamos, Usía. A cabildo. Señor gobernador, el pueblo está allá y el pueblo quiere expresarse. Vuelva a cabildo, porque cuando el pueblo habla, mejor que se le escuche. ¡Esto es un motín! ¡Esto es un motín! ¡Esto es un motín! ¡Es una insurrección que van a pagar muy caro! ¡Limítese a firmar el acta y entréguenos el poder! El pueblo afuera quiere patria, señor gobernador, y la tendrá con o sin su firma. Muy bien. Entonces, ¿qué decide el pueblo? Thank you.
¿Están vuestras mercedes contentos conmigo? ¿Quieren vuestras mercedes que yo los gobierne? Pues yo tampoco quiero morir. Conservadora de los derechos del rey Fernando VII. ¡Que quede en acta! No pudimos evitar que el capitán general Emparan fuese depuesto del gobierno. Ahora, una horda de cabezas calientes quieren tomar el poder de la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Su Majestad. Fue un paso, señores. Un paso. Al menos ya no tenemos a Emparan en la capitanía general. Eso mismo digo yo. Vamos a esperar a ver qué pasa en España. No hay que precipitarse. El 19 de abril fue eso, un paso. Sí, pero un paso que esconde un fraude. Claro que destituimos a Emparan, pero la Junta juró defender los derechos del cobarde de Fernando VII, de ese mediocre que se arrodilló ante Napoleón Bonaparte. Eso es verdad. Fernando VII es un cobarde. ¡Napoleón ya es dueño de España! ¡Hay que respetar la Junta! ¡Yo me resteo con el rey! Si tú te resteas con el rey, yo me resteo con Venezuela. Y nosotros no nos vamos a volver a arrodillar ante España, y mucho menos ante Francia. Hay que tener prudencia, señores. Esto podría iniciar una guerra, y no solo contra España, sino aquí, entre los mismos venezolanos. Esto es muy peligroso y alguien podría escucharnos. Pues que nos escuche Europa y América entera. Que nos escuche el cielo y el mismo infierno de ser necesario. Ha llegado la hora, señores, en que todos los venezolanos, los americanos, los nacidos aquí en las provincias, los canarios y los mismos españoles peninsulares tendrán que optar por una opción, o la monarquía o la independencia. Esto sería la guerra. Yo estoy con el rey. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la independencia! Por favor, señores, esperen, no es necesario. Maestro Bello, déjelos. Déjelos que vayan a chillarle a la Junta Suprema. No importa. Esa junta tiene los días contados. La junta caerá por su propio peso. A ellos los asiste el miedo y la resignación a ser esclavos del reino español. A nosotros nos asiste la sed de justicia y libertad. La junta patriótica debe tomar el mando. De no ser así, entonces escucharán a las armas. Y lo más peligroso de todo, lo que más acongoja a la gente blanca, a la gente decente de esta provincia, es que a los habitantes de color les han dado privilegios. Eso fue este gobierno mutante. Educación en las mismas universidades que los blancos. Asientos principales en las iglesias a sus mujeres. ¿Usted se imagina? A pardos, indios y hasta los mismísimos negros mezclados con los legítimos hijos de la corona. Yo no quiero un país así. Eso no lo quiero para mi país. Este mal ejemplo que está dando Caracas tiene que ser derrotado de inmediato. Olvídese de ese asunto de la independencia. Aquí no hay de qué preocuparse. Fíjese que las provincias de Coro, Maracaibo y Guayana no se han unido a Caracas. Así que lo que tenemos que hacer es mantenernos serenos y esperar.
porque en España todavía pueden pasar muchas cosas. Disculpe, señor Márquez, pero yo solo veo dos escenarios. El primero, si los franceses toman Cádiz, toda la península ibérica estaría en manos de los franceses. De ser así, las colonias americanas deberían declararse independientes. El segundo escenario, si las fuerzas leales al rey logran expulsar a los franceses, ustedes quedan solos en su insurrección. Eso es precisamente lo que digo yo, señor periodista. Si España expulsa a los franceses... años después, muchacho. Caracas. Mi Caracas. Pero, entonces, ¿qué espera usted de Londres? ¿Para qué mandó esa comisión? Seamos pragmáticos, mi querido periodista. Hay momentos en la vida en que se debe estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. ¿Usted me entiende? No, señor Márquez. No lo entiendo. Podría ser más preciso en su respuesta. Muy bien. Pero no publique esto. No me importa si son los del norte o son los ingleses o hay que pactar con el mismísimo Napoleón. Lo importante es que todo cambie para que nada cambie. ¿Es decir que a usted no le importa si aquí mandan los españoles o los ingleses o los Estados Unidos del Norte? ¿Es así? Lo que importa es sobrevivir. Llámelo monarquía, imperio o llámelo incluso patria. Lo importante es que esto que yo represento, la oligarquía, los mantuanos, como nos llamamos aquí, prevaleceremos y mantendremos el poder. Entonces, ¿a usted no le importa Fernando VII, el rey de España? Le voy a dar un consejo, señor. Montes en la carreta de la historia. Los Estados Unidos ya mostraron lo suyo. Sin estridencias, hablando suavemente, muestran su fuerza. ¡El garrote! ¿Usted me entiende? ¡Miranda! Escucha bien, es gloria al bravo pueblo. Tú tienes que transmitirle eso a la gente, es... ¡Gloria al bravo! Miranda. General Miranda, el insurrecto. Ese mismo es, sí. Miranda. General Miranda, sí. Miranda, por favor. General Miranda, es un placer conocerlo. Mi nombre es Vicente Salias. Yo necesito, por favor, que usted conozca a este muchacho. ¿Y quién es ese muchacho? Es el hijo de José María España. ¿El hijo de José María España? Sí. El patriota que se alzó contra el Imperio Macuto. A su padre lo ejecutaron en la Plaza Mayor. Es para mí un honor conocer a un hijo de José María España. ¿Usted sabe quién fue mi papá? Claro que sé quién fue tu papá. Y quiero que todos lo sepan, que yo estoy aquí gracias al camino que abrió el padre de este muchacho. Y aquí, en la misma Caracas donde asesinaron a José María España, les juro por mi honor que Venezuela va a ser libre, libre e independiente. ¡Que viva la guerra! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
un acto irracional, demoníaco, su eminencia. Todos parecían poseídos, como si el mismísimo Mesías hubiese vuelto para perdonarle los pecados del mundo. Como si viniera a salvarlos de algún martirio. Yo se los dije a tiempo, se los dije en su cara. Ya está aquí. Ese hereje ya está aquí. Está en las calles de Caracas. Yo se lo advertí, Excelencia, pero usted no escucha, usted no oye. Una y mil veces yo le dije. El espía ruso está aquí, Excelencia, y está aquí por su culpa. ¡Por su culpa, señor Marqués! ¡Cálmese, señor obispo! ¡Por favor! Que con esa actitud y esas faldas parece una mujer histérica. ¡Cálmese! ¿Que me calme? ¿Y quién va a calmar a esa chusma que lo enaltece y lo llama general? ¡Bolívar trajo a Miranda! Y fue por su culpa, señor Marqués, por su culpa. El muchacho se equivocó, señor obispo. Y él tenía órdenes expresas de no reunirse con Miranda. Desobedeció una orden directa. Pero ahora no podemos hacer nada. ¿No podemos? ¡Sí! ¡Métalos en la cárcel! ¡Los pueblos del mundo tienen que enfrentarse a los imperios! ¡Ya es hora! ¡Ya es tiempo de que se escuche la voz del pueblo! ¡Viva Miranda! ¡Viva! ¡Viva Miranda! Y no solamente es necesaria la libertad para que los hombres tomen las decisiones. ¡No! ¡También las mujeres tienen que ser consideradas ciudadanas! ¡Que sea un pedo de hombre! ¡Viva mi general! ¡Viva mi general! Quería decirles que hoy debemos ir a la Junta Suprema. Tenemos todos, juntos, mujeres, hombres, todos, luchar por nuestra patria. ¡Sí! A usted, Excelencia, le faltan las mismas que le faltaron al capitán general en Param. Si por mí fuera, ya Miranda y el mismísimo Simón Bolívar estarían en la cárcel. Si esto estuviera en manos de la iglesia... Si por la iglesia fuera, señor obispo, el papa estaría arrodillado frente a Napoleón. ¿O es que se olvida usted que fue el mismísimo papa Pío VII quien coronó a Napoleón? El papa está cautivo en Francia. El papa se arrodilló frente a Napoleón. La iglesia siempre se arrodilla frente al poder. Señores, miembros de la junta, el general Miranda. Bienvenido, general Miranda. Me es sumamente grato anunciarle que esta junta lo ha nombrado Teniente General de los Ejércitos de Venezuela. Esto es una sucia jugada del Marqués. No me trago que haya nombrado a Miranda Teniente General de los Ejércitos de Venezuela. A cambio de nada. No me trago que acepte el mando de Miranda cuando él y la iglesia quieren defender los derechos del rey. Creo que está tratando de infiltrarnos. Él quiere dividirnos. A ese tipo lo llaman el Marqués de Voltea la Arepa. ¿Y saben por qué? Él se encargó de reprimir a Gual y a España. Fue a combatirlo usted, general, en 1806, cuando trató de liberar a Venezuela. Después fue enviado a España acusado de traicionar al rey. Y volvió como marqués. Ese es un bicho. Ese tipo es un lince. De ese tipo de personajes está llena la historia. Sus únicos ideales son el dinero y el poder.
es la oligarquía. No tienen patria ni Dios. Pero nosotros sí tendremos patria, general. Usted lo dijo, recuerda. Colombella. Una Colombia grande. Sí. Mi más grande anhelo es ver formada una nación unida con lazos. Que América toda exista como una sola nación. Eso es, Landaeta, ¿lo escuchaste? Eso está perfecto. Mira, unida con lazos que el cielo formó. América toda existe en nación. Eso es bueno. Veamos. Unida con lazo que el cielo formó. Que el cielo formó. América toda existe en nación. ¡Eso es! Pero señor Marqués, es que usted no se cansa de meter la pata. Esto se nos va de las manos. Esto está fuera de control. Señor obispo, precisamente por eso fue que nombré a Miranda teniente general del ejército. Para tenerlo cerca, para poderlo controlar, ¿me entiende? Pero esto se está convirtiendo en una verdadera revolución. Una revolución infiltrada, señor obispo. Una revolución que tenemos que infiltrar. Esta revolución está condenada al fracaso. Es un hecho que Inglaterra no los va a apoyar, como tampoco lo harán los Estados Unidos del Norte. Nadie más que nosotros haremos la independencia. Solamente los americanos tendrán que forzar al Imperio Español para alcanzar su libertad. América para los americanos. Creo que eso mismo piensan los americanos del norte. Sí. Hay que tener mucho cuidado con los americanos del norte. Yo los conozco muy bien. Y es por eso que no los vamos a perder de vista. He visto caer imperios y monarquías, pero he visto nacer otras. Y es por eso, señor, que Hispanoamérica tiene que ser una nación grande para poder enfrentar al mundo. El general tiene toda la razón. O Latinoamérica se une, o está condenada a la esclavitud. Esos americanos del norte parecen destinados por la providencia para plagar de miserias a toda América en nombre de la libertad. Entonces es la hora de actuar. No perdamos más tiempo. Enterremos de una vez a la Junta Suprema y que se escuche la voz de la sociedad patriótica. Así es. Se acabó la espera. Se discute en el Congreso lo que debiera estar decidido. ¿Y qué es lo que dicen? Que debemos comenzar por formar una confederación. Como si no estuviésemos confederados todos contra la tiranía extranjera. Era una fuerza indetenible. El plan de Miranda, la fuerza de Rivas, la pasión de Bolívar y los 300 años de sometimiento y esclavitud que Europa impuso a Hispanoamérica. La libertad ya no sería postergada. Señores, dicen que debemos atender a los resultados de la política en España. ¿Qué nos importa a nosotros que España venda a Bonaparte a sus esclavos o que los conserve, si aquí estamos decididos a ser libres? Esas son las tristes consecuencias de las antiguas cadenas. Que los grandes proyectos tienen que gestarse con calma. Y es que 300 años de calma no bastan. La Junta Patriótica, respeta como debe al Congreso de la Nación. Pero el Congreso de la Nación
tiene que respetar a la Junta Patriótica, que es sede de los nuevos impulsos revolucionarios. Vamos a poner la piedra fundamental de la libertad suramericana. ¡Vacilar es perdernos! Propongo que una comisión de la Junta Patriótica lleve a la Junta estos sentimientos. Aquí no habrá dos congresos. Aquí habrá unidad. Les reitero, señores, pongamos la piedra fundamental para la libertad de América. ¡Vacilar es perdernos! ¡Sí! ¡Venezolanos! ¡Americanos todos! ¡Esto es un camino sin retorno! ¡Esto es el comienzo de la gloria de América! La Junta Suprema Defensora de los Derechos del Rey quedó atrás. La fuerza, la potencia de Miranda y de Bolívar iba a imponer su voz. La sociedad patriótica tomaba las riendas de la historia. Esto ya no se trata de una simple conspiración, excelencia. Es una verdadera revolución. Tienen el descaro de gritarlo en las calles, en las plazas. Usted tiene que hacer algo, señor Marqués. Porque lo más peligroso es que negros, indios y pardos estén alebrestados. Ese Miranda les está calentando la oreja. Y si esos muérganos se alzan, esto no lo para nadie. Bueno, señores, ya basta de cacareo. Eso está solucionado. Así que váyanse tranquilos. ¿Consiguieron los que le pedí? Sí, señor. ¿Por qué las mujeres no tienen derecho a ser representadas por los gobiernos? Son la mitad de la población y ni siquiera pueden elegir en asuntos relacionados con su propio género. ¿Cómo que derecho si son mujeres? La mujer y la política no van juntas. Son como niñas. Son así como menores de edad. Eso no es así. Te lo dije. Esta revolución también va a ser feminista. Las mujeres para la casa, y no voy a discutir sobre eso. ¡No, señor! Usted está equivocado. En tiempos de revolución, todo se discute, se transforma. Ahora, por favor, despejen la mesa. Tengo algo importante que mostrarles. Señor, ayúdame. Por supuesto, general. Aquí la tienen, señores. Nuestro tricolor. Amarillo, ¿por qué? Oro. Al menos en esta capitanía el oro brilla, pero por su ausencia. Amarillo es el color de la luz, de las luces. Y en esta revolución, las luces deben ser nuestras primeras necesidades. A mí el azul me hace sentir el mar Caribe, porque es ahí donde comienza la patria. ¿Y el rojo? Quizás el baño de sangre que vendrá. ¿Por qué no están aquí? Aquí está, señor Márquez. Buenas noches, señor Marqués. Usted dirá para qué somos buenos. ¿Se puede confiar en ustedes? ¿Están dispuestos a todo para salvar a Venezuela? Sí, ¿y cómo? ¿Y cuánto hay para eso?
Cuando hagan el mandado, pueden venir a buscar otra igual a esa. Te paga, usted manda. ¿Cuál es el mandado? Maten a Miranda. Y debe establecerse claramente que la Iglesia Católica es la única reconocida. Aquí debe haber libertad de culto, señores. Bueno, tal vez podemos incluir la libertad de culto tal como está en la Constitución de los Estados Unidos. ¡No! Nosotros no vamos a cometer los mismos errores. Que allí se establezca la libertad de culto a mí me parece muy bien. Pero al mismo tiempo, esa Constitución impone que quien no sea cristiano no puede ejercer un cargo público. ¡Y así debe ser! ¡No, señor! Aquí se va a imponer la libertad para todos. Los derechos del hombre. Aquí vamos a construir una patria de iguales. ¡Así es, Simón! ¡Traición! ¡Traición a Dios! ¡Traición a Dios! Yo fui testigo. Yo estuve ahí. Vi cómo se desmembraba el poderío de España. Cómo iba hacia otras manos. No las nuestras. No las de Su Majestad Británica. Fue en la capilla de Santa Rosa de Lima donde atestigué el principio del fin del Imperio Español. La Iglesia nos adversa. Están manipulando al pueblo para detener la revolución. Sí. Están anunciando cataclismos si hacemos la independencia. Pues entonces que vengan los cataclismos. No, no es toda la Iglesia. Es la alta jerarquía los que se oponen a nosotros. Son los curas ricos. General, por favor. Gracias. Es la oligarquía. Yo los conozco muy bien. Son los mismos en todas partes del mundo. Vergonzosamente serviles frente a las monarquías. Pero implacables verdugos frente a los pobres. Pues entonces arrasaremos con todo lo que se nos oponga, general. Venezuela tiene que ser libre e independiente. Para mí que debemos tomar las armas ya. No dejen entrar a nadie. Entendido, señor. Con independencia o sin independencia, aquí nada va a cambiar. Si ellos son muy ilusos, usted es muy crédulo. Muy crédulo, señor Marqués. Recuerde lo que pasó en Francia. No pasó nada, mi querido obispo. Se cortaron unas cuantas cabezas, sí. Pero seguimos mandando. Los ilusos siempre subestiman a la oligarquía. Y la oligarquía siempre termina ganando. Eso es verdad. Pero mientras por aquí esté Miranda, nada está seguro. Siéntese. No se preocupe más por Miranda. Miranda es un hombre muerto. Que se encarga de arrebatarnos esa libertad. El oligarca tiembla cuando escucha la palabra libertad, porque son egoístas,
es el vil egoísmo. ¡Rompamos esas cadenas! ¡Abajo cadenas! ¿Tú escuchaste eso, Landa? Eso es perfecto. Mira, abajo cadenas. Abajo cadenas. Escucha. Y es el egoísmo quien tiembla ante la palabra libertad. Es el vil egoísmo que el 19 de abril otra vez triunfó. ¡Adelante, ciudadanos! ¡Bravo! ¡Bravo! Abajo cadenas. Abajo cadenas. Repite conmigo. Abajo cadenas. Eso es, ahora. Para el vil egoísmo, se me ocurre así. El vil egoísmo que otra vez triunfó. ¡Eso es perfecto! ¡Eso es perfecto! Que se llene esa capilla, que venga gente de toda la capitanía, que el Marqués del Toro mande a su gente y que todos, escúchalo bien, que todos apoyen a los independentistas. ¡José Félix! ¡José Félix! ¡Rivas! Disculpe, señor, pero no puede entrar a este salón. ¿Cómo que no puedo entrar? ¿Por orden de quién? Órdenes del señor Rivas. Ah, de José Félix. José Félix, ¿por qué? Yo te lo dije, Simón. Es la hora de las armas. ¡Somos mayoría! Y se los discriminan, igual que a los indios, que a los negros. ¡Los mantuanos nos explotan! ¡Nos vilipendian! ¡Por eso estamos con la revolución! ¡Estamos con la libertad! ¡Fuera el rey! ¡Fuera el rey! ¡A mi Landa no lo toca nadie! ¡Gol! El traidor es aquel que traiciona a su propio pueblo. O te vas, o te mueres. ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡A mi Landa! No debemos precipitarnos. Todo a su tiempo. Es hora de que hablen las armas, Simón. Ellos no entenderán otro lenguaje que la voz de las armas. Entonces hablarán las armas, José Félix. Pero este no es el momento. En la historia del mundo, ninguna revolución pacífica ha triunfado. Esto es una revolución pacífica, sí. Pacífica, pero armada. Todo a su tiempo. Ahora vamos al Congreso. Que hay que declarar la independencia. La ley respetando la virtud, y el honor, la virtud y honor, la virtud y honor. Creo que porque la virtud, sí. Vamos arriba, yo la tengo. Solfela, por favor, yo la marco. Sí, señor. Vamos, muchachos, una vez más, eso sí, con amor a la patria que vendrá. Un, dos. No la ley respetando la virtud y honor. Está bien, oye, está bien. ¿Qué te parece si la repetimos? Usamos ese recurso y así la gente se lo va memorizando mejor. Me parece muy bueno. Lo único que el final, la ley respetando la virtud y honor, queda abierto. Tenemos que hacer un final cerrado. ¿Qué nota podríamos poner ahí? Yo creo que tendría que subir. Ok. Si fa, re, re. Si fa, la ley respetando, re, re, si, si, la. Perfecto. La virtud y honor. Lo tenemos, muchachos. Ahora sí, la canción patriótica. Arriba, una vez más. Un, dos. Por el bravo pueblo que tú. ¿Quién quiere patria? ¡No! ¿Quién quiere libertad? ¡No! ¡Vamos!
un camino sin retorno, señores. Es la hora de la independencia. Vayamos todos a la capilla del seminario. ¡Por la independencia! ¡Por la independencia! ¡Vamos! 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 Solemne acto. Debe nacer la patria. Debe nacer la libertad de América. Pero es que no hay un acuerdo posible. ¿No se da cuenta? Unos están con el rey y otros están con la independencia. Entonces, señor, que sean los votos los que decidan si nace o no hoy nuestra patria. ¡Hay que votar! Entonces se hará la votación. Señores, votemos. Los que están a favor de declarar la independencia de Venezuela, levanten la mano. Bueno, todos estamos a favor de la independencia. Solo quedan los votos de usted, Marqués, y del señor cura Manuel Vicente Maya, diputado por La Grita. Yo estoy con la independencia. Yo no. La provincia de La Grita se opone a esta locura. Entonces, y con solo la oposición del señor cura Manuel Vicente Maya, diputado por La Grita, queda solemnemente declarada la independencia absoluta de Venezuela. Ellos creían que de verdad iban a alcanzar la independencia. Pero lo que realmente pasó fue que cayó un imperio para darle nacimiento a otro. Y no al inglés. Pronto todos veríamos cómo a la independencia de América se la tragarían los Estados Unidos del Norte. Sin embargo, ese día nació Venezuela. Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y la autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son, de hecho, y deben ser desde hoy, de derecho, estados libres, soberanos e independientes, y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la corona de España o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o representantes. ¡Gracias!
Hace 200 años nosotros dimos los primeros pasos. Hoy, los venezolanos, los americanos tienen que continuar esa lucha. El 5 de julio de 1811, nosotros declaramos la independencia de Venezuela. Pero hoy, la lucha por la independencia continúa.